La mañana de este jueves, el prefecto del Guayas, Carlos Liz Morales, retomó sus actividades. Y justamente como vemos en imágenes, así se desarrolló su llegada al gobierno provincial ubicada en la ciudad de Guayaquil. Varios seguidores le dieron la bienvenida y el grito de Morales inocente, gritaron y justamente le brindaron su apoyo al actual prefecto de la provincia del Guayas. Recordemos que este personaje está siendo vinculado al presunto delito de tráfico de influencias, ya que supuestamente se permitió la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria con sobreprecio. Un juez dictó medidas alternativas a la prisión preventiva como prohibición de salida del país, además de presentación periódica ante las autoridades y uso de dispositivo electrónico o grillete. Justamente es lo que dieron a conocer el día de hoy en horas de la madrugada del día jueves. Ratificamos, Carlos Liz Morales ya retomó justamente sus actividades el día de hoy. Así que ratificamos, es la información que tenemos. Carlos Liz Morales retomó sus actividades. Dándole respaldo a un hombre inocente, a un hombre que no ha cometido error alguno. Si alguien cometió un error, que pague la culpa a los que cometieron los errores. Carlos Liz es un hombre inocente, y así fue declarado la noche de ayer. Ayer estuvimos hasta las 5 de la mañana diciéndole: Carlos Liz, la provincia del Guayas te respalda. El movimiento de los pueblos dice que te apoya y te respalda, Carlos Liz. ¿Qué opina? El tema de los contratos. No me involucro ni me meto en problemas que no me corresponden. Estamos defendiendo la inocencia de un hombre que no ha cometido un error. Estamos aquí mostrando, por lo que pasó la noche de ayer, que Morales no tiene nada que ver en el asunto. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Morales inocente!